acompaña en la cabina Paco González. Aquí estoy para hacerte compañía, Manolo. Y ya saben que hoy veremos al Club Deportivo Tenerife, que intentará ganar al Sporting. Paco, por Dios, mójate y dinos, ¿qué te parece el equipo visitante? Aún mantienen vivas las opciones del ascenso. La verdad es que se lo están currando. Deberán mantener el ritmo que llevan ahora y no dejar escapar puntos. De esta manera, seguro que consiguen su objetivo. Antes de que se ponga la pelota en movimiento, antes de que comience el partido, González, ¿te arriesgas con un favorito? Manolo, sabes que mis predicciones son siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil. Los dos parecen muy igualados. Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. Mira, Paco, cuando jugaba en el Sporting de delantero puro Luis Enrique, ya llamaba la atención tanto por su calidad como por la cantidad de faltas que hacía, impropio de un atacante. Pero es que Luis Enrique siempre ha tenido sangre caliente. Un ganador, desde luego. No quiero ni pensar la rabia que le debía corroer por dentro cuando el codazo de Tassotti en el Mundial del 94. Bueno, como a todos. Ignacio Muñiz Villate es el árbitro del encuentro. Comienza el partido. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Paco, me acabo de dar cuenta que estos hombres van a jugar con una táctica poco habitual. Saldrán al campo con un 4-5-1. La verdad es que no es muy habitual, Manolo. Los equipos lo utilizan para dominar el centro del campo, así que hoy veremos una dura batalla en esa zona. Puede adelantarse. Acosta. Víctor. La ocasión está ahí. Se escapa del defensa. Intenta el centro, pero no ha inquietado a la defensa. El cuero sale por la línea de fondo. Corner. Mira, Paco, estoy convencido que este jugador puede ser el hombre definitivo a la hora de decidir el partido. Manolo lleva 3 goles en los últimos 3 partidos. Yo diría que puede ser el jugador que marque las diferencias. Buen cabezazo y buena parada. Magníficos reflejos del cancerbero. ¿Cómo presiona este equipo, Paco, en campo contrario? Rubén García. Robert. Cada vez más cerca de la portería rival. El árbitro que tiene el partido va a señalar algo. ¡Peligro! Estaba lejos y ha estado a puntito de marcar. Tiene muy practicados esos disparos, pero era complicado, Manolo. Acosta. Puede avanzar sin problemas. El balón prueba el lanzamiento. No se ha arriesgado a tratar de cogerla. Recuperan la posesión en el centro del campo. Sergio Álvarez. Bergantiños. Suena el silbato del árbitro, fuera de juego. Sergio Álvarez. Johnny.
¡Qué bien buscó el hueco! ¡Atención, que su posición empieza a ser peligrosa! Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. ¡Sale fuera de banda! ¡Johnny! ¡Qué bien se la devuelve! ¡Rubén García! Va a buscar los apoyos de sus compañeros. ¡Jordi Calavera! ¡Penalti! Era bastante claro. El árbitro no ha dudado en señalar penalti, pero no ha mostrado ninguna cartulina por la entrada. Sacó la pierna y se llevó al rival, Paco. Sí, es muy claro, Manolo. Nada que reprochar a la decisión arbitral. Dos mil años más tarde. Bueno, pues ha cumplido al menos con su deber. Bueno, como dicen, hay que meterlos. Al cabo de una temporada se fallan muchos penaltis. Abre el marcador con este tanto 1-0. Suso. Acosta. Johnny. Ahí está creando peligro. Carmona. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Víctor. El balón cambia de colores. Puede haber peligro en esa jugada. Esto puede ser gol. Estaba en posición antirreglamentaria. Bergantiños. Johnny. Suso. Toda una segunda parte por delante. Paco, esperemos que sean 45 minutos de buen fútbol. ¡Peligro, peligro! Ha encontrado un hueco a la espalda de la zaga. ¡Qué mal le ha sentado fallar ese tiro! El entrenador va a dar salida a otro delantero. Para mí, Ruiz, decisión sorprendente. Bueno, yo lo veo clarísimo. Está claro que quiere aumentar la ventaja antes de que termine el encuentro. No vamos a negar que... Ojo, este tío tiene lo que hay que tener, es un valiente. Acosta. Suso. Ahí puede haber una oportunidad. Lo ha encontrado en una zona peligrosa. Carmona. ¡Eso va para adentro! ¡Qué reflejos tiene el socio! El atacante lo tenía todo para marcar, pero ese es demasiado portero para él. ¡Víctor! ¡Atención, que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Sergio Álvarez! Bergantiños está buscando los apoyos.
Sergio Álvarez. Tiki taka, tiki taka. ¡Qué bien juega! Entra en zona de peligro. Rubén García. Que va para adentro. Paco, las acciones como estas son punibles. No me digas que no. Y se ha notado que quería colocarla finita, ¿eh? Pero sí, la ejecución ha sido de pesadilla. Intercepta el pase. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. Robert. Pasa de cabeza un compañero. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. El portero estuvo genial. Muy buena parada. Se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo. Cada vez más cerca de la portería rival. Sergio Álvarez. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. A ver quién remata el centro en el área. Ese remate de cabeza ha sido más bien un despeje. Y que lo digas, más que crear peligro, lo ha alejado. Un cambio adecuado para intentar que el equipo se sacuda el letargo. Bueno, van perdiendo y alguna ficha tiene que mover, no puede dejar todo igual. Ya veremos si le sale bien. Chapó, Antonio, eso sí que era noticia. Rubén García. Podría haber una buena... ¡Qué gran visión de juego! El balón se pierde por el lateral. Parece que se prepara un cambio en la banda. Sí, Manolo, va a haber un cambio en las filas del Tenerife. Su hombre llevaba un ratito calentando y el entrenador ha considerado que ya es el momento de que ingrese en el terreno. Gracias por el quite, Antonio. ¡Perfecto! Paco, gritan tanto, tanto que ni me oigo. Y es que saben que es un momento clave del partido. Sí, Manolo, están deseando que su equipo marque el gol que cambie el resultado. Solo quedan 5 minutos. No van a disponer de muchas ocasiones más para empatar. Ahora tienen un momento de calma. Han conseguido alejar el peligro, aunque han concedido un saque de esquina. El técnico está contento con su equipo, así que no es un cambio que vaya a revolucionar el conjunto. Están jugando bien, pero el entrenador habrá pensado que un hombre de refresco tal vez le vendría al pelo en estos momentos. Correcto, Antonio Ruiz, al lado siempre de la noticia. Por favor, que alguien le comunique a quien ha rematado que la portería está unos metros más a su lado. También te digo que no es fácil darle bien de cabeza, Manolo. Pase buscando la espalda defensiva. Sigue habiendo peligro. Penalti, penalti. Bueno, a ver si da favor, aguanta la presión. Ha pitado penalti y sinceramente creo que el árbitro le ha perdonado la expulsión. Vaya momento para cometer un penalti, Manolo. Lo tenían el partido en el bolsillo y le regalan el empate. Dos mil años más tarde. Por desgracia para ellos, el portero se ha interpuesto en su camino. Es un córner importante. El portero sube a rematar. ¡Qué gran intervención del guardameta en ese penalti! Hay que felicitar al portero. ¡Vaya intervención! Thank you.
atrás, ya va la pelota. No se ha arriesgado a tratar de cogerla. Hoy se está erigiendo en el puntal de su equipo, Manolo. A ver quién cuenta todo lo que ha parado en el partido. Mira, de nuevo González, vemos la parada. Sí, está a una gran altura, Manolo. Gran intervención para evitar el gol. Pues ya podemos irnos, Paquito. El árbitro acaba de dar por concluido el encuentro. Bueno, al final se han llevado la victoria a pesar de tener menos jugadores en el campo. Sí, pero mira, han juntado las líneas y han apretado los dientes. Su entrenador debe sentirse muy orgulloso. Un partido muy decente el que nos ha dejado. Acorde con alguien de su nivel, Paco. Seguro que hubiera firmado tener esta actuación justo antes del partido.